Bien, saludamos siempre a todas las personas conectadas con nosotros, a todas las almas en Azuay, en Cañar, que se enganchan a la frecuencia de los 90.5 por la FM. En el mundo, saludamos también a todas las almas conectadas a través de nuestra aplicación, página web antena1.com y al momento a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Siempre estamos gustosos de poderle tomar el pulso a la línea creativa que se despliega en nuestra ciudad, en nuestro país y en este nuestro mundo. Como todos los días, nos hemos procurado un encuentro que nos permita conocer más acerca de alguna ruta, de alguna propuesta. Y el día de hoy tenemos ya al momento conectado a Cristian Viñán. Él es director de la carrera de turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien ampliaremos información acerca del desarrollo de destinos turísticos. La UTPL, en su amplia oferta académica, tiene esta carrera también dispuesta. Recordamos a todos los públicos que la UTPL tiene inicio de actividades académicas el próximo 11 de abril de 2023. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estamos el día de hoy? Esta Mariela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar, es un gusto estar en este precioso. Es un momento importante también para todos los directores de carreras, de las carreras de la UTPL, porque ya se ha analizado, se ha armado la malla curricular para este tiempo y sabemos que también desde la carrera de turismo se dispone a todos los jóvenes, a todas las personas en realidad interesadas en participar, en ser parte de este proceso académico en la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy nos convoca un tema que tiene que ver con los destinos turísticos. ¿Qué es esto del desarrollo de los destinos turísticos, Cristian? Bueno, realmente es interesante, ¿no? Hablar de destinos turísticos desarrollados, ¿no? Bueno, aquí también llama la atención y lo importante, y perdón que tome ejemplo, bueno, hay que hacerlo así para mí, de nuestras cátedras, de nuestra clase, cuando doy una clase, yo digo, pues un destino desarrollado es Cuenca, ¿no? Pongámoslo como ejemplo a Cuenca, y no porque sea, y no por ponerlo como ejemplo así nomás, sino porque realmente ha existido desarrollo de un destino turístico, ¿no? Cuenta una planta turística, productos, cuenta con un marketing, cuenta con una evaluación de procesos, cuenta con varios aspectos, ¿no es cierto?, que conllevan desarrollo de destinos. Entonces, con esto lo que quiero decir que el desarrollo de turístico es la unión de varios aspectos, ¿no es cierto?, de varias consideraciones que permiten al destino desarrollarse para esa satisfacción, para dar esa satisfacción al turista, teniendo en cuenta que realmente el turista actual lo que busca ahora son cualidades en el destino. ¿Qué es lo que hablo cuando hablo de cualidades en el destino? Realmente que el destino, ¿no es cierto?, le dé esa satisfacción, le dé esas sensaciones, porque el turismo es eso, son sensaciones que uno cuando sale desde su lugar de origen y va a estos destinos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca? Esas sensaciones. Entonces, que esas sensaciones sean únicas y que uno los pueda vivir. Yo digo, el desarrollo de destinos turísticos implica muchos aspectos. Uno de ellos, realmente, por ejemplo, un aspecto de esto es tener claro, ¿no es cierto?, con qué contamos. Contamos con qué atractivos contamos. Y algo muy importante ahora de destino turístico, de este desarrollo de destinos turísticos, la planificación. Estimada Mariela, la planificación. Si no existe planificación en turismo, en los destinos, es muy complicado que nosotros podamos hablar de un desarrollo turístico. En este sentido, para crear, para mejorar, para promocionar estos lugares que atraen a turistas, que generan beneficios de distintas naturaleza, en una carrera como la de turismo, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos neurales con los que uno empieza a trabajar, a estudiar, a profundizar con las personas que se proponen puntualmente a abocarse al turismo específicamente?
Muchas gracias. La pregunta es bastante interesante, ¿no? Porque realmente las ofertas académicas de las universidades debemos estar preparadas para esto que le comenté, para este desarrollo de destinos. ¿Qué quiero decir fundamentalmente, ¿no es cierto? El tema aquí es que cuando nosotros hablamos como malla académica, nosotros empezamos primero con indicar al estudiante, ¿no es cierto?, las bases lógicas del turismo. ¿Cuáles son esas bases lógicas que tenemos en turismo? Pasamos a un proceso de ¿qué? Alternativas que puede tener un destino. Alternativas que se pueden dar en un destino, ¿no es cierto? Recordando que no todos los destinos son turísticos, entonces tenemos que darles esas alternativas. Mire, que nuestra malla llega a un proceso en que primero levantamos todo lo que yo le comentaba, todo lo que poseemos como destino, ¿no es cierto? Atractivos naturales, atractivos culturales, ¿no es cierto? De estos son materiales inmateriales. Todo lo que el destino tiene, los medios de transportación, las actividades. Entonces, luego de eso ya con todo esto, nosotros pasamos a lo que llamamos productos turísticos, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros generamos productos turísticos, ya tenemos el producto turístico, ahora, ¿cómo lo ven? Hay unas materias denominadas investigación de mercados o análisis de mercados turísticos, ¿no es cierto? Hay una materia denominada directamente proyectos turísticos, ¿para qué? Para que con ese análisis de investigación podamos proyecto, ¿no es cierto? Podamos nosotros directamente proponer, hacer. Entonces, nosotros llegamos con un tipo de malla, como le digo, y que estas mallas no solamente son teóricas, porque no es el interés de que les enseñemos la parte teórica, sino que este acompañamiento que tienen nuestras mallas, ¿no es cierto?, sean también de índole práctico. ¿Por qué? Porque los casos que nosotros damos dentro de modalidad abierta, ¿no es cierto?, nosotros nos educamos bajo competencias. Entonces, claro, lo que nosotros estamos dando es, dentro de estas competencias, ¿cierto?, que el estudiante sepa cómo actuar en el territorio. Por ejemplo, la materia de investigación de mercado trabaja bajo las mismas, hablemoslo así, ¿no es cierto?, bajo los mismos indicadores que genera nuestro Ministerio de Turismo, que generan los observatorios de turismo, materias como diseño de productos turísticos a través de herramientas tecnológicas que le permiten dar esto. Por ejemplo, el tema de utilización de plataformas, ¿cierto? Para ver el marketing, estamos utilizando ya plataformas, les hacemos que nuestros estudiantes utilicen plataformas para que puedan ver, para que puedan realmente conocer cómo se vende un destino a través de estas plataformas. Y así sucesivamente, o sea, como les decía desde el inicio, nuestra malla principalmente de la Universidad Técnica Particular de la carrera de turismo está enfocada en esto, realmente, en saber, y algo muy fundamental. Tenemos una cátedra de emprendimiento. Lo que queremos es que el estudiante, el profesional, no salga a terminar y a decir, bueno, ¿qué hago ahora? Sino a que pueda ser un gestor, un emprendedor, ¿no es cierto? A que pueda ser un gestor del turismo, un emprendedor, y que pueda él mismo partir. Claro, cuando hablamos de emprendimiento, sabemos que es muy duro, que es muy complicado, pero es donde le damos nosotros esas herramientas teóricas, prácticas, ¿no es cierto? Aparte de eso, también como malla, nosotros brindamos lo que son los proyectos de vinculación, los proyectos en empresas del sector. ¿Para qué? Para que el estudiante se vincule con la empresa y se vincule con la sociedad. Lo más importante cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de desarrollo de destinos, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando del desarrollo de ese destino. Este destino no se desarrolla solo por los turistas, se desarrolla porque llegan turistas. Cuando llegan turistas, estamos hablando ¿qué estamos hablando? Que hay un ingreso de divisas, hay ingreso de dinero, ¿sí? No estamos moviendo el mismo dinero, circulando el mismo, sino que está circulando dinero que viene de otra parte. ¿Y eso qué genera? Trabajo, se ve reflejado en trabajo, se ve reflejado, ¿no es cierto?, en puestos, se ve reflejado en empresas. Entonces, lo vemos reflejado en todo eso. Entonces, nuestra carrera de turismo tiene esas bases fundamentales para poder llegar a esta formación, mi estimada. Es de aprovechar el momento en el que nos conectamos a alguien con experiencia como director de la carrera de turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Cristian. Aprovechamos de esa experiencia para consultar un aspecto. Bien es sabido que el turismo genera, como ya habíamos mencionado, múltiples beneficios para las comunidades. Allí están los beneficios económicos, distintos niveles, los beneficios sociales, pero también culturales. Si bien es cierto que el turismo y la cultura van cerquita de la mano, no es lo mismo
cultura que turismo. ¿Sí? No debemos mezclarlas. ¿Cómo llevar un ritmo parsimonioso, fluido, acertado entre el turismo y la cultura? Es muy interesante, ¿no? Yo creo que usted es muy correcto. La cultura con el turismo no es lo mismo, pero sí el turismo puede, ¿a qué? No es, lo que el turismo puede hacer es aprovechar de la cultura para hacerlo. Le pongo un caso concreto que está sucediendo en la ciudad de Cuenca y que nosotros lo queremos aprovechar. En la ciudad de Cuenca ustedes tienen en la iglesia central, no sé, en la iglesia de la catedral, tienen un producto muy interesante. Es como un tipo de storytelling de la parte de historias de Cuenca, ¿no es cierto? De, qué sé yo, de personajes antiguos, ¿no es cierto? De personajes antiguos, estamos hablando de algo inmaterial, ¿no es cierto? Entonces, de historias. Eso lo están trabajando a través de personas que manejan el tema teatral y lo están vendiendo a turistas. Y es tan interesante este producto, ¿por qué? Porque lo que están haciendo es que, ¿no es cierto? En base a lo cultural, están vendiendo al turismo. Entonces, ¿el turista qué tiene? Otras actividades. Mire, tiene otras actividades. No solamente es ir buscar el tema de ambiental o buscar los temas de actividades, por ejemplo, qué sé yo, extremas. No, el turismo abarca muchos aspectos. Entonces, claro, lo cultural es importantísimo porque lo cultural tiene esa fase fundamental. ¿Para qué? Para que el turista aprenda, conozca, ¿no es cierto? Se lleve un nuevo conocimiento de esa localidad. Lo que yo decía, actualmente el turista lo que busca, ¿qué es? Esa parte cualitativa, es aprender, es esa sensación de decir, pues, realmente, en tal y no eso. Entonces, por supuesto, para mí lo cultural es básico, es importante dentro de esto, ¿no? Yo siempre he dicho, el tema de turismo es transversal. ¿Por qué es transversal? Pues que realmente muchas actividades se pueden unir, claro. Mire, ahí estamos hablando, cuando estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Son las empresas culturales, estamos hablando también, por ejemplo, de empresas, por ejemplo, nos vamos a otro lado, a la bioeconomía y aspectos así fundamentales. El turismo tiene que saber aprovechar correctamente, sosteniblemente estos productos. Cuando digo sosteniblemente, no es, ¿no es cierto?, a llevar turismo de masas. Ojo, porque el turismo de masas también tiene algo con... No, sino realmente trabajar en función, lo cultural es importantísimo. Y eso es enseñar la forma, ¿no es cierto?, que vivimos o que la han llevado nuestros antepasados. Bien, la Universidad Técnica Particular de Loja, en su amplia oferta académica desde la carrera de turismo con la compañía de Cristian en esta mañana, nos amplió información, detalles sobre este desarrollo de destinos turísticos, este proceso que permite a las comunidades dinamizarse en diversos sentidos, como lo hemos conversado brevemente en este espacio, en esta revista de cultura. Hemos colocado también en nuestras redes sociales, en esta entrevista, también en nuestra página web quedará colgada la información para quienes registran en diferido o para quienes nos escucharon en vivo y están interesados en conocer más. Uno puede matricularse en la UTPL y aprovechar los diferentes descuentos disponibles y opciones de apoyo financiero a las que uno puede acceder en el link que hemos compartido en esta mañana y que queda dispuesto para ustedes, queridos oyentes, y para quienes nos miran también a través de nuestras plataformas digitales y a través de las redes sociales. Cristian, para cerrar, el desarrollo de destinos turísticos en el país, ¿qué tan importante resulta ser de base para la economía nacional? ¿Tiene algunos datos que nos pueda compartir al respecto? Mil, por supuesto, pues realmente nosotros, si nos damos cuenta, antes de la pandemia, nosotros éramos la tercera actividad más importante del PIB, ¿no? Éramos la tercera actividad más importante del PIB, pues la pandemia complicó mucho esto, ¿no es cierto? Mire, el impacto de la mujer en las áreas de turismo, el 52% antes de la pandemia, trabajaban directamente en las actividades de turismo. Entonces, mire, o sea, datos realmente, más de 1 millón de visitas a nuestro país, ¿no es cierto? O sea, los datos se han visto.
Tuvimos una pandemia, nos estamos esperando. En estos momentos se está recuperando. Estamos dando ya realmente a lo que llegábamos en el 2019-2020, ¿no es cierto? En estadísticas, estamos generando ya, casi llegando a ese porcentaje de visitas. Pero claro, lo que usted decía, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos es que este desarrollo de destinos esté involucrado a alguien. Muy importante, la sociedad. La imagen de nuestro destino tiene que vender seguridad. Y eso es algo fundamental en los destinos. Nosotros, cuando hablamos de indicadores, ¿no es cierto? Y de lo que me decía, pues estamos hablando de indicadores, ya le digo, los ingresos, pues nosotros ahora mismo estamos en el cuarto puesto en cuestión de ingresos al PIB, ¿no es cierto? Pero más que eso es lo que hacemos en el destino, ¿no es cierto? Es en el impacto que hacemos en el destino. ¿Cuántas personas generamos trabajo? Y de eso, pues ahora realmente si nos damos cuenta, queremos llegar a las tasas que teníamos antes. Antes teníamos unas tasas bastante interesantes, realmente en temas, ¿no es cierto?, generaba fuentes de trabajo importantes para los destinos. Al decir que es la tercera, la cuarta, en este momento la cuarta, nosotros todavía nos estamos recuperando, nos estamos recuperando al tema de destinos. Hay destinos que sí, lo han recuperado muy bien. Vuelvo y repito, caso como Cuenca, Quito, ¿no es cierto?, que son destinos. Cuenca realmente en tiempos de pandemia se desarrolló muy bien. Ustedes pueden ver un crecimiento de la planta turística. Pueden ver un crecimiento de los visitantes. Entonces, se tiene todos estos datos, pero como lo decía, el desarrollo de destinos turísticos no solo depende de la visita de los turistas, depende del involucramiento de la comunidad a esto. ¿Que esto es importante? Sí. Pues recordemos que hay destinos, por ejemplo, España genera el 10% del PIB en turismo. Entonces nosotros en su momento no generábamos este ingreso, ¿no? Que lo podemos hacer, sí, si tenemos destinos desarrollados, consolidados, construidos, ¿para qué? Para que los turistas puedan venir a hacer eso, ¿no? Venir a sentirse, a tener esa sensación correcta de lo que es un verdadero destino turístico, ¿no? Eso es lo que yo les puedo decir en cuestión de temas para, como me decía, para finalizar. Pues yo considero personalmente que el turismo tuvo un bajón muy importante con la pandemia, nos estamos recuperando, generaron también expectativas en cuestiones de negocios, pero considero que el turismo en su momento en el Ecuador, si lo trabajamos correctamente, si las universidades, en este caso como Universidad Técnica, lo trabajamos de una manera correcta, pues en los próximos años tendremos un destino consolidado. Claro, este es un trabajo conjunto, esto no lo puede hacer una sola persona, esto lo tiene que hacer todos, desde el ámbito público, lo privado y la educación. Entonces todos tenemos que estar, y la sociedad, todos tenemos que estar en este desarrollo. No es, el turismo no es que de la noche a la mañana da ingresos, el turismo demora, tenemos que ser pacientes, pero para estar pacientes en ese tiempo de paciencia, nosotros tenemos que construirlo al destino. Eso, mi estimada. Construimos este destino. Me parece una forma poética de cerrar. Gracias, Cristian. Hasta una próxima oportunidad. Recordamos que las matrículas están abiertas porque se inicia actividades académicas el próximo 11 de abril de 2023 en la Universidad Técnica Particular de Loja, con el director de la carrera de turismo, Cristian Viñán. Compartíamos detalles sobre esto, de los desarrollos de destinos turísticos. Nos quedamos con un cuarto y último giro de esta revista de cultura. Esperamos nos permita hacer buena compañía en el sur del Ecuador, 90.5, y en el mundo entero por antena1.com, nuestra aplicación y redes sociales.